Continuamos conversando con el presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, don Raúl Leiva, exalcalde, así que lo vio como alcalde este problema y ahora lo ve como diputado. Diputado Leiva, quedamos en el tema sobre la necesidad de una suerte de acuerdo nacional. Se está hablando de un acuerdo nacional para combatir el crimen y obviamente es el crimen grande, el crimen organizado. ¿Qué fundamentos podría tener? ¿Qué señales tendría que dar este gran acuerdo? Porque, entre paréntesis, nuestros planes datan de hace 20 años atrás. Estamos atrasados más de 20 años en actualizar estos planes. Bueno, que estamos combatiendo una delincuencia, como hablábamos, que es nueva, mucho más violenta, que no respeta ningún tipo de códigos, con las herramientas que teníamos muchos años atrás. Por eso, el establecimiento de una nueva política de persecución criminal es muy importante. Y por eso le decía que hay ciertos temas en los cuales uno puede tener matices, que es orden público, pero hay uno en el cual debe existir un consenso, y yo creo que lo hay, Alejandro. La izquierda, yo soy socialista, debe asumir sin complejos la seguridad. Porque efectivamente para el ejercicio de todos los derechos que nosotros queremos ejercer y modificar, se requiere un Estado de Derecho fuerte y se quiere paz, y se quiere tranquilidad y seguridad. El ejercicio democrático descansa en la seguridad. Y por eso nos parece importante y relevante que exista un acuerdo en materia de persecución criminal que fortalezca el rol de las policías y establezca un combate claro y concreto contra el crimen organizado y el narcotráfico. Venga de donde venga. Claramente también conversábamos, hay bandas internacionales que se están asentando en el país, deben existir muchos mayores recursos, Alejandro. Nosotros dejamos de ser un pasadizo de la droga porque efectivamente hoy día se está consumiendo droga en Chile y ahí hay que acentuar. Y lo importante es que la ley de drogas, la ley 20.000, permite una serie de técnicas investigativas especiales. Vale decir, un agente revelador, agente encubierto, interceptar señales telefónicas que hoy día están circunscritas única y exclusivamente al narcotráfico. Pero esas mismas técnicas especiales deben aplicarse a otro tipo de delitos de crimen organizado y eso esperamos se apruebe luego en el Senado, Alejandro, para entregar mayores herramientas a las policías. Aquí se requiere mucho más inteligencia, se requiere mucho más trabajo. Usted planteaba muy bien el tema de los recursos y los comisos, quién lo administra y cómo se hace. Y ese es un desafío de Estado. Vuelvo a insistir. El otro tema, perdóneme, ahí introducí otro más elemento. El tema también es una cierta obsolescencia de los sistemas policiales. Una cultura policial nuestra anacrónica que tiene poco que ver con la tecnología, cuyo personal, no niego su idoneidad ética, creo que es gente sana que llega en salvo excepciones, pero quedan muy como ingenuos frente a todo el aparataje tecnológico que tienen las mafias. Por ejemplo, en Europa hay dispositivos que llevan los vehículos policiales cuando andan en la calle y no es que tenga que enchufar ahí y calcular la patente, sino que pasan por el lado y les dicen si ese auto está robado. Bueno, pero en segundo. Bueno, se dio muchas veces y se anunciaron en el gobierno anterior estos famosos portales lectores de patente. Bueno, se ven muy bien los portales de patente, pero no están interconectados entre sí con la base de datos del registro civil. Ahí hay mucho que hacer. En la última modificación que hicimos en la legislatura anterior respecto de los portonazos y del robo de vehículos, se estableció que las concesionarias tienen la obligación de informar todas aquellos vehículos que venían con patentes robadas porque se agilizó a través del servicio encargo búsqueda de vehículos de carabineros que este tema fuera mucho más ágil. Y eso falta. Falta mayor disposición, falta generar acuerdos en fortalecer a nuestra policía. Pues usted bien decía, Alejandro, la gran mayoría, la inmensa mayoría, estamos deslegitimados por muchos temas, las policías por el tema del Paco Gate, 28 mil millones, olvídate, es un tema complejo. Pero quienes andan en la calle son carabineros que hacen el trabajo y hay que fortalecer a esos carabineros. Y por eso protegerlos más cuando se agredió. Entre paréntesis, me llamó la atención que en la familia del sargento asesinado por un delincuente, esto no fue un incidente social o político de protesta, sino que fue claramente un delincuente que con 24 años tenía un currículum de este porte y no sé cómo andaba en la calle. Ese es otro de los temas que la gente se pregunta, bueno, ¿qué diablos pasa? Pero la familia se negó a que llegara gente de gobierno a participar en el funeral por estimar de alguna manera como que la autoridad los ha abandonado. Ese sentimiento que refleja una familia que tiene un muerto, es probable que esté pasando al interior también de las instituciones policiales. ¿Cómo vamos a manejar una aparente tendencia a desconfiar del policía y de la familia del policía
de las autoridades políticas. Mire, ahí pasan dos fenómenos, Alejandro. Un tema es la deslegitimación natural que existió producto del fraude en Carabineros, uh-huh, y luego en el conflicto social, obviamente, los abusos y violaciones de derechos humanos en Carabineros. Y eso hay que dejarlo sentado. Y esa es una realidad. Y debemos hacernos cargo de esa realidad. Pero en materia de delincuencia y persecución del crimen, de la delincuencia pura y dura, no hay dos opiniones. Hay que fortalecer el rol de las policías, hay que dotarlos de mayores, no sé si atribuciones, pero legitimarlos en su actuar policial. Aquí también se dan dos fenómenos, esa deslegitimación, que fue compleja y que fue causa también de propios funcionarios de la institución. Lo que nosotros debemos hacer hoy día y se está haciendo es una reforma estructural a las policías a través de un acuerdo. ¿Eso está funcionando? Funciona, ¿o está en la idea todavía? Funciona y funciona muy bien, Alejandro, porque como usted bien decía, lo señalamos primero de los migrantes, lo vimos por el tema de la convención, hay gente que parece que le conviene generar un clima de inseguridad, de establecer o dividir a los chilenos entre buenos y malos. Y muchas veces algunos, por no decir no pocos, medios de comunicación insisten en eso. No hay dos opiniones en el Congreso Nacional, que es la representación política que existe en nuestro país, que hay que combatir y que ser duros contra la delincuencia. Y hay que estar ahí. También es labor nuestra entregar. Por eso esta Comisión de Reforma a las Policías va por muy buen pie. Y también, Alejandro, en el Senado se encuentra en segundo trámite, la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que yo creo que es la piedra angular, porque nosotros en materia de seguridad, Alejandro, debemos tratarlo como sentido Estado. ¿Tiene fecha? Tiene urgencia, se está discutiendo en particular hoy día, y tiene que haber un Ministerio de Seguridad Pública. El Ministerio del Interior no puede estar a cargo de toda la problemática política de interior, y también de la seguridad. Nosotros entendemos que, y ese es el objetivo del proyecto, fue producto de una comisión bicameral que tuvimos en la legislatura anterior, de que tiene que existir un Ministerio de Seguridad Pública que establezca políticas de mediano y largo plazo, independiente de los énfasis que le dé el gobierno. Pero en nuestro país, como sucede en los países más desarrollados, producto también del avance criminal, tiene que haber una política en materia de seguridad pública que sea una política de Estado. Ahora, así como hay una cierta tendencia, perdón, entre los parlamentarios, cuando ocurre un hecho muy visible, de alto impacto, de inmediato empiezan a surgir iniciativas sueltas. Entonces uno dice que hay que aumentar las penas por agredir a la policía. Yo no veo por qué hay que aumentar la pena cuando era de sentido común que eso debería ser drásticamente sancionado. ¿Por qué tiene que haber una ley particular que diga que si le pegaron tres palos son tantos y si le pegaron cuatro es tanto? O sea, también nos refugiamos mucho en el formalismo. Y por otro lado, hay una propuesta incluso de decir que hay que simplificar los procedimientos y protocolos para el uso del arma de fuego. Yo entiendo que se ha aplicado muy bien y todos conocimos el caso de un carabinero en la Alameda agredido por un grupo de muchachones que iban con otra intención, probablemente ni siquiera eran delincuentes. Pero el carabinero tuvo que sacar el arma para defenderse porque lo estaban agrediendo de manera brutal. Eso estuvo bien. Ahora, la pregunta es, ¿hasta qué punto aumenta la discrecionalidad? Porque también hemos tenido lo otro. Por cierto. Bueno, ahí un par de puntos, Alejandro, que es importante señalar. Se requiere un Ministerio de Seguridad Pública no solo para establecer políticas de mediano y largo plazo, sino que efectivamente para que no existan medidas cortoplacistas, porque cuando suceden incidentes muy lamentables y repudiables por todos, hay algunos que tratan de sacar provecho político de la coyuntura. Y empezamos a hacer declaraciones disonantes y sacamos proyectos de ley de inmediato. Y también, así como tenemos una problemática en el orden social y también delincuencial, muchas veces la tentación del populismo en materia legislativa muy compleja. Por eso, Alejandro, la seguridad tiene que ser un tema de Estado, al igual que es las relaciones exteriores de nuestro país. Tienen que seguir una línea y apoyados por todos. Y por eso hay que ser riguroso. Hoy día se propone, por ejemplo, yo no comparto, que la proporcionalidad en el uso de la fuerza debe cambiarse, entre comillas, por la razonabilidad. Hoy día existen protocolos, hoy día, y eso quiero dejar súper sentado, en el caso del homicidio de este carabinero, las penas son las más altas que existen, llegan a presidio perpetuo. Hay algunas que llegan hasta presidio perpetuo calificado. El problema lo tenemos en la persecución criminal. ¿Cómo condenamos? Tenemos problemas también en tribunales y eso también tenemos que hacernos cargo. También muy antiguo, con poca tecnología y capacitación. Pero hay que ser capaces de ser muy claros y enfáticos en la seriedad y responsabilidad de estos temas. Y también hacernos cargo de los problemas. Porque hoy día, Alejandro, lo vimos en Puerto Montt, respecto del ataque a carabineros, en la proporcionalidad de la fuerza.
Hoy día existen dos alternativas, y disculpe lo brutal de mis términos, pero Carabineros se defiende ¿cómo? Se defiende con un lumazo, ya no existen, o con un balazo. Alternativas intermedias de uso de la fuerza no existen, como sí existen en otros países. Claro, arma electrónica. Tenemos que hacernos cargo de eso. Eso es desde el punto de vista operativo. También debemos ser capaces de entregarle debidamente resguardado, por eso es importante la subordinación de Carabineros al Poder Civil a través del Ministerio de Seguridad Pública, para que no gocen de tanta autonomía, sino que haya un compliance público, un control por oposición permanente, y eso es importante, pero debemos dotar a las policías de mayores de este velo de legitimidad en el trabajo, que es tarea de todos hacerlo, y muchas veces sectores de derecha proponiendo estas alternativas, lo único que hacen es enredar más la cosa y no clarificar que en seguridad hay que trabajar y que requerimos de todas maneras a las policías, que como bien señalamos también requieren modificaciones estructurales, pero tenemos que legitimarlo. Nadie te va a solucionar, discúlpeme que salga un poco, pero un presidente que dijo se les acabó la puerta giratoria. ¿Y sabe cuál es el problema? Nuestro país, la gente le creyó, la gente votó por el presidente. Y cuando no lo cumplió... Me lo diga porque me recuerdo. Pero Alejandro, ahí estuvimos apoyándolo. Sí. Se sintió frustrada porque la gente le han mentido mucho en nuestro país. Entonces, en estos temas que son tan sensibles, hay que ser particularmente riguroso y muy serio y responsable. Diputado, le tengo que agradecer la venida. Sé que además estaba lleno de compromiso y nos dio su tiempo. Raúl Leiva, diputado y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Alejandro.